Tenemos a Franklin Guerrero con nosotros para que nos diga qué tienes para esta semana de todo el recorrido que hiciste, ¿verdad? Hice una promesa de venir con mayor frecuencia a acompañarte en la noche aquí a... ¿Una promesa ante quién? ¿Ante Dios, la Virgen de la Altagracia? Bueno, de rodillas como hace mucha gente. Ok. Esta noche tenemos tres contenidos en la fotocrónica. La lucha contra el Zika, los guardias recogiendo basura, fumigando. También tenemos la actividad de la elección o reelección de Johnny Jom, que yo pensé que era un pelotero antes con ese nombre tan bonito. Y lo reeligieron en la Liga Municipal Dominicana. Artísticamente bien, ¿verdad? Exactamente. Johnny Jom lo reeligieron en la Liga y entonces ya a final, casi a mitad de semana, entonces el Escogido derrotó al Licey y veremos los... ¿No me había enterado? Sí, mucha gente llorando, lágrimas azules se vieron en correr. Muy bien. Entonces el Escogido le ganó al Licey. La noticia fue que el Licey fue derrotado, no que el Escogido ganó, pero ahora le he cogido la República Dominicana en la Serie del Caribe. Eres liceísta. Cuando chiquito, cuando jugaba de la pared allá en el Sancho Sama. ¿Y ahora qué eres? Medio azul. ¿Medio azul? ¿Medio azul y la otra mitad? No, del equipo que le corresponda, pero vamos a forzar porque la República Dominicana queda en buena posición ahora en la Serie del Caribe que se inicia próximamente. Que bueno, ya no es el Escogido, sino República Dominicana. Así entonces es. Será los guardias contra la guerra contra el Zika, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Johnny Jones. Exacto. Y el béisbol. Y el béisbol. Con así Franklin Guerrero en su fotocrónica. Playball. Domingo en la mañana, todo el mundo durmiendo y el presidente junto a su gabinete de combate. Pensé que venía una invasión, pero sí, es una invasión de un mosquito, el Aedes aegypti, que transmite el Zika. Los funcionarios ministeriales, Tati Guzmán Marcelino al lado del presidente, se agarra el pecho y veo de derecha a izquierda Amarante, Gonzalo, Alvarado, Montaz, Lizardo y el pelotero Johnny Jones, perdón, el próximo presidente de la Liga Municipal Dominicana. A la derecha del presidente, el jefe de los guardias Delgado, Emérito Gavilán, el de Fedomu y la alcaldesa de la parte este, entre otros. Frente al presidente, bien lejos, Esteves, los generales Matos de la Cruz, el de la Armada, el de la Fuerza Aérea y el general del COE. Nada más faltaron los Aedes aegypti. Después de la reunión de trabajo sin bocadillos ni ponches de frambuesa, fueron todos, menos el presidente, al salón de prensa Orlando Martínez, donde se dijo lo que se haría al día siguiente. Habló la doctora Guzmán Marcelino y el ministro de los guardias. Llegó el martes 26, día de Duarte y del Zika. La capital atestada de basura por todas partes y el síndico bien, gracias. Los de la Armada de la República Dominicana los encuentro en la Baltasar Álvarez de Villaconsuelo. Un camión del ayuntamiento allantando para el retrato del día. Un demente con 7 perros y el pelotón de Montero en formación, con sus bozales. Los vecinos miran pero no ayudan y la piscina de aguas negras y de bacterias en el contén al lado de la metalera. El guardia descarga la carretilla, fotos para el reporte y las señoras al lado del gallo contemplan su habitual paisaje de pestilencia y basura. Los niños, pastos de enfermedades, trepados en el tablón. Paso al lado del cementerio donde terminaron más de 100 dominicanos enterrados por el mortal dengue. Un país con elevados y trenes, sumergido en las enfermedades de más fácil control sanitario. Llegué a Santo Domingo Norte, frente a los bomberos. La calle llena de soldados del Ejército de la República Dominicana. Palas y rastrillos al lado de las mujeres del barrio. Sonrisas militares, bombas de fumigar, declaraciones de comunitarios y habla el vocero del Ejército General Puro de la Cruz. Frituras, política y el salto sobre las aguas negras y salen a trabajar al barrio los militares. Solo miro la mujer en la acera y veo mi pobre país. Los ciclistas me recordaron al mediodía que era día de Duarte.
Solo así me acordé. Sigo a todo lo que da, Delgado bajando, piquetes interminables, un gran tapón en el malecón, y llega el síndico de Villa González, que se tira de su jipeta y salta el charco. Llego al Hotel Jaragua, donde se hará la reunión de la Liga Municipal Dominicana para reelegir a Johnny Jones. Las mesas del pasillo llenas de guardaespaldas y la guardia en revisadera. Muchos bocadillos y un mollerudo policía en la puerta donde entrará Johnny Jones. Llega Monchi Fadul con su séquito y un poco más atrás, Ignacio Ditren. Declaraciones de Monchi. Que termina su periodo el 16 de agosto y entra con el contrato el 16 de agosto, los que salen electos favorecidos por el voto popular, sean quien elija su secretario general, pero para que rija la vida, dando ambiente a la asesoría que le corresponde a la Liga. Se apechan, se arrulle, y el del norte, Fernández. Llega Johnny Jones, firma Juaco, y también aparece Hanoi desde San Juan de la Maguana con un mantel blanco. La izquierda y Johnny con sus ex colorados. El salón llenito, toma asiento, bostezos municipales y alcaldesas. Risas y negocios a la franca, hasta con el himno nacional. Somete a votación y el negocio quedó en su punto. La aprobación de la Asamblea, la elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Reelecto sin sorpresas. Aplausos de allante, saludos y la juramentación. Como dice la doctora Polo, caso cerrado. Algo que no podía dejar de graficar fue el partido final de béisbol entre Licey y Escogido. Así que me fui al play el martes en la noche. El pitcher del Licey calentando antes del juego y las gradas esperando fanáticos. Riegan la grama y el entrenador de los pitchers en su trabajo. Venta de banderas y una medallita. ¡Qué medallita! Sale el umpire mayor. 7:30 en punto. Todo el mundo en fila para el inicio del juego. Play ball, declaran los árbitros. El pitcher del Escogido hace su primer lanzamiento y el bateador le suelta un home run. Lo felicitan cuando llega al home. Después viene un hit. El segunda base va donde su pitcher aconsejarlo. Los matatanes del Licey sentados en conferencia a ver qué pasa al final. El dogao rojo luce diferente. Están sonrientes. Muchas greñas y batea el del Escogido Lewford, que le pega tremendo palo. Moisés cierra la edad con todo y llega a primera. Otro home run del Licey, pero no todo puede ser pelota. También hay otras cosas que mirar. Fanático escogidista se sorprende del tatuaje mirando desde abajo. El catálogo es completo. Pedro López conecta de hit. Eury Pérez del Escogido conecta una roletica que es sacada a patadas del campo de juego por el pelotero del Licey. Cada jugada es aplaudida con furor. Al pitcher del Licey se le pegó un pelotazo y lo asistieron. Salen los Diablos Cojuelos de la Vega y varios virajes a primera. Whisky a botellas plásticas. Cambian el catálogo de las muchachas y el hombre, guapo. Se van las menores y una con el uniforme roto. Guay mi mai. El dirigente del Licey se puso a provocar al umpire y lo sancionaron, lo que le hizo reaccionar con mucha violencia. Hasta quería agredir a la umpire. Tuvieron que agarrarlo como si fuera un toro salvaje. Siguió el Escogido anotando carreras y casi al final 8-3, mientras Carmona sufre. El triunfo casi asegurado. La policía brindando seguridad a los umpires levantan al tigre de peluche por última vez vivo y el tigueraje rojo eufórico. Así termina este campeonato con el Escogido campeón y a prepararse para la Serie del Caribe, que deberá ser el equipo de la República Dominicana. Felicidades a los ganadores
y se acabó el juego.